Después de estar pues en la plaza central y haciendo los recorridos correspondientes de los donativos, ya estamos llegando a la casa de los mayordomos. La señora cansada, cargado su champán, su mango, su guagua. Thank you.
familiares acá a este hermoso pueblo de Hualcor. Acaba de llegar la señora... Nora. La señora Nora, ¿no? Ella es nuera justamente de la familia. Acaba de llegar también su hijo, ¿no? Ahí está, mi estimado. Retornando nuevamente a su pueblo querido. Sí, muy contento aquí llegando a nuestra tierra natal. Y qué mejor todavía reunirnos pues con toda la familia hoy en la fiesta del pueblo. Bueno, usted recordará como en actual los niños cómo corretean con su yanquisito, todo por el barro. Yo creo que es un recuerdo que jamás uno podrá olvidar. Yo sé, al ver eso, usted recuerda su niñez también aquí en esta zona. Claro, exacto, eso es cierto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, acá tengo mis tres hijitos. A esa edad, pues yo correteaba, como acabas de decir tú, con yanqui, con... Claro, atrás. Claro, para nosotros los niños, ¿no? Claro, especialmente acá en la familia, pues para la fiesta, para los pequeños, era atrás de los animales. Nosotros teníamos que ir a pastar temprano para después gozar. Y ahora, pues mis niños, mira. Y ese recuerdo es muy importante, revivir hoy en esta fecha tan importante. Bueno, usted sabe que este video también se va pues, para tus hermanos que están allá en los Estados Unidos. ¿Qué le puede decir de acá desde la distancia? Ya que este video realmente va a ser una alegría por ellos, porque van a ver a sus padres, van a ver a sus hermanos, a su paisano, a su compatriota sobre todo, ¿no? Bien, hermanos, hermanas, Aurea, Violeta, Javier, Hugo, que ustedes seguramente van a ver este video. Yo recién estoy arribando a este pueblo natal, quien nos vio nacer y crecer, y me siento contento. Yo sé que desde ahora ya nosotros, en nombre de ustedes, vamos a gozar, tanto vamos a beber, vamos a bailar, comer, y todo esto yo sé que van a saber en la cinta que va a ser enviado. Más bien agradezco por primera vez tener un grato recuerdo. Ojalá que también esta cinta quede para la familia para ver aquí. Acá, Aurea, hermanos, mi hijita Wendita, que hoy día está cumpliendo su año, 4 años. ¡Año feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¿Qué pasa la torta? No hay. No, y ahorita viene la torta. Muy bien, vamos. Ya, muy bien, que le dé un saludo a su tía, ¿ves? Un saludo para todos. Agárrate, no, mamá. Ya, agarra. Ajá, para todos. No, no te... Más tarde va a hablar, ¿no? Más tarde va a hablar, ya. Ya, más tarde ya. Bien, y acá también ves a mi hijito Frank. Este es el segundo. Aquí Jonathan, mi hijo mayor. Y son los tres mis hijos. Yo sé que tal vez no les conoces todavía tanto. Ella es mi esposa Nora también. Ajá. Entonces ya toda la familia estamos reunidos y vamos a estar acá en la fiesta gozando todos. Muy bien, entonces vamos a pedir también, bueno, su esposa, mi estimado, me levantaba la mano, quiere hablar, creo, ¿no? Vamos a pedirle que ella también, pues, no sé si ella es netamente de Hualcor o de Huaraz, o, Chiquián, espejito del cielo, caramba, mi estimado, donde usted puede ver su belleza, ¿eh? Ahí está, una palabrita, señor, la costumbre de Chiquián es muy diferente a la de acá. Usted en varias oportunidades se ha ido a filmar a Chiquián, a Huasta, Pampán, a Aquia, entonces yo creo... Usted podrá disfrutar de una bonita fiesta. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy bien, ante todo. Gracias por cederme la palabra, ¿no? Nosotros estamos contentos acá de venir a visitar a mis suegros, que son también como mis segundos padres, ¿no? Y a ustedes, Aurea, Violeta, les digo que me siento contenta por estar aquí. Hemos venido a gozar la fiesta junto con mi esposo, mis hijitos. Vamos a disfrutar. Ojalá que ya... Ustedes también se sientan esa emoción cuando vean en la cinta, ¿no? Ya van a ver todos los pasajes que vamos a hacer acá. Gracias. Muy bien, vamos a... Ay, ay, ay. Sí, también me olvidaba de mi compadre Javier, de Hugo. Ajá, sí, es mi compadre. Ajá, y también les voy a decir ya que mi hijita Wendy hoy día está de cumpleaños, cumple sus 4 añitos. Ya le van a ver mañana o más tarde, ya le van a ver en la cinta. Gracias. Muy bien, va a hablar el hermano mayor por todos, ¿ah? ¿Eh? Vamos a pedir que salude a su tío,
cómo se siente él de llegar a la tierra de sus queridos padres, ¿no? Hola, tío Javier. Tío Hugo, tía Violeta, tía Aurea, les saludo. Les saludo a todos, voy a bailar por ustedes. Les saludo a todos, voy a bailar por ustedes. ¿Vas a bailar, ah? ¿Eh? Manda, manda por Navidad, vos dile pues, tío. Aprovecha la cámara. Tío, ya estamos cerca de la Navidad. Es que espero mi regalo. Muy bien, ahora sí, entonces, bueno, los familiares están arribando ya pues a este hermoso pueblo de Guaycorá. Muchísimos saludos para nuestros amigos que están allá en los Estados Unidos, de parte de la señora Dora, de parte de sus queridos papitos, de sus hermanos y de la cuñada y de todos los sobrinos, ¿eh? De los mayordomos, ¿no? Están ya sirviendo el almuerzo respectivo a los señores visitantes y también, por supuesto, a la banda orquesta y a los donantes, ¿ah? Bueno, toda la familia está trabajando como una hormiga, todos vemos que están metiendo la mano. Agradecimiento especial en nombre de los señores mayordomos. Bueno, ahí vemos al señor mayordomo también, repartiendo ya la rica cerveza, el señor Wenceslao Fernández. Está cansado efectivamente de tanto bailar, ¿eh? Ahorita se va a tomar también su cervecita. Ahí está. Ahí está también, bienvenido, bienvenido a todos los familiares que han venido desde la capital, desde Huaraz, y si han venido del extranjero también, bienvenido, ¿eh? Todo, quiero brindar contigo en nombre de mi prima. Quiero apreciándole que tanto le quiero, la banda florina de Guaycor. Es hermoso en todo sentido de la palabra. Es lindo y por eso paso. ¡Bravo, bravo! Paso con ellos. Todo lo santo. Cada vez que me apetece pasar la fiesta con ellos, quiero pasar con ellos. Más otra banda no lo tengo. Así es, de la misma tierra que le vio nacer y crecer y tocar también, ¿no? Yo soy neto guarací, ¿no? No, compadre, yo soy neto guarací. Yo soy neto guarací. Ahí está. Ahí está. Ahí está nuestro amigo netamente desde Huaraz. Yerno acá en Guaycor. Mi prima Aurea lo sabe muy bien que yo soy neto guaracín. Pero ha crecido acá, ¿no? Nada. Tampoco. Enamorado de una guaycurina, casado con una guaycurina. Con una linda guaycurina. Muy bien, muy bien. Sí, con una linda guaycurina. Mi primo no puede pasar a jugar. Ahí está el señor director de la banda, ¿no? De la banda orquesta Florandino de Guaycor. Hoy es el gran mano a mano de la prestigiosa banda, así es, bueno. Hugo Fernández es el director de la banda Florandina. Nuestro amigo Hugo Fernández tendrá que sacar cara, amigo, ya que tenemos muy buenas bandas, usted lo ha escuchado en competencia,
No sé si usted se para de cabeza, pero tienes que hacer lo que no hacen los demás, ¿ah? Thank you.
Todo bien así, ¿entendido? ¿Hay más? ¿Hay más? Su... ¿qué se llama? Este es... ¡No se escuche el grito!
terminan, esto sube una vez. Claro. Después termina, esto tarea muy larga, continúe ese hilo. Me siento muy contenta y emocionada. Ya va a ser la alegría. Estoy con un sentimiento y con pena de mi hijo. Como mi hijo está mal de salud, por eso estoy muy feliz. Porque ahora estoy junto con él. Ojalá que, que llegue tranquilo. Ahorita está viajando. Ojalá que llegue tranquilo. Gracias, Pancho, Alicho, mis hermanos que están en Estados Unidos, que me han mandado mi 30 caja de cerveza. Ya estoy muy agradecido y ese video voy a mandarle a mis hermanos. Gracias. ¿Eh? Muy bien, ¿alguna palabrita, señora? La señora, una palabrita. Acá estoy junto con su señora. A ver, señorito, ¿alguna palabrita? Usted que es donante de cerveza. Pancho, ahorita he hecho entrega de cerveza a la prima, también Alejandro, están allá. Saludos para todos. Acá estamos pasando una fecha especial en el grande de nuestro pueblo de Guayaquil. Gracias. ¿Algo quiere decir? Bueno, a los que están allá en los United, agradecerles por lo que han colaborado y que se cuiden más que todo, ¿no? Y vamos a rezar por ellos. Y salud con ellos. Salud. Vamos a rezar por ellos. Salud con tu papi. Y con mi tío Pancho. Voy a añadir algo sobre esa hermosa palabra de mi sobrina. Tengo dos primos hermosos en Patensor. Que ellos están ahorita acá. Por situaciones de trabajo no están presentes. Pero van a estar presentes en cualquier momento. En cualquier época. Este año, pues, puede ser el 2005, 2006, 2007, 2008, ¿no? Vamos a recorrer el año. Pero ellos están, imaginatoriamente, se sienten que están acá. Hoy es domingo, hoy es un día especial. La Convención Inmaculada de Guayaquil. Muchas gracias, primo. Muchas gracias, primo Alicho. Pancho, muy agradecido por esto, tu gran aprecio y tu gran cariño que nunca me voy a olvidar. Y si tú alguna vez tienes un gusto de tener, servir gracias a la patrona, también de la misma manera te voy a corresponder. Muchas gracias a toda mi familia, a todos los que están presentes acá. Muy agradecido. Tres rapos los mayordomos. ¡Hijip! 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 Thank you.
Thank you.
lo prometido, la señora lo ha cumplido. Ahí está la entrega de las 25 cajas de cerveza, Metro. ¿Alguna palabra de agradecimiento, quizás? Primeramente, mi profundo agradecimiento a mi prima Aurea, y a mi tía, a toda la familia. Gracias, con el apoyo de ellos, estamos celebrando nuestra fiesta patronal. Infinito agradecimiento a Aurea, su familia, acá mi tía, mi tío, que estamos acá. De año en año estamos pasando nuestra fiesta patronal, es fiesta tradicional de nuestra patrona. Y muchísimas gracias, Aurea. Estoy en deuda contigo y ya retribuiré algún día. Muchas gracias. Bueno, señorito, lo que realmente se ha prometido lo ha cumplido usted, en representación, por supuesto, de su querida hija. Sí, ya cumplí ya, Aurea. Muy bien. Ponga. Thank you.
ya dentro de breves momentos haremos la gran entrega de las 50 cajas de cerveza donado especialmente por nuestros amigos que están allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Te quiero mucho. Desgraciadamente estás lejos. Tu primo me dice, te quiere mucho. Mamá. Papá. Esposa. Mi prima. Mi amor, preciosa. Tío Costa. Dorita. Todo presente, reunido. Me embarga mucho. Una gran emoción. Y la banda Blonel de Walcor. Al compás. Todos nosotros acá. Reunidos. Hace poco pasaba la lluvia. La lluvia nos ha dado, pero ha pasado. Ojalá que no continúe la lluvia de Aurea. Aurea, te quiero. Soy tu primo hermano. Aurea, que esto pase un rato. Aurea, muchas gracias, muy agradecido por este gran gesto. No lo voy a tomar yo solito, lo voy a tomar con toda la familia. Lo voy a regalar a toda la familia. Muy agradecido, te voy a dar la victoria. Muchas gracias, mamita linda, te quiero mucho.
Hola, Aurea, eres mi amiga y mi prima por parte de mi esposo. Me agradezco bastante el gesto que me has brindado, porque tú y yo bastante nos hemos querido y somos amiga y familia. No sé, tú me mandabas como fuera tu esposo y yo te he obedecido siempre y siempre estamos y yo siempre me acuerdo de ti bastante. Cada instante yo hablo y hablo con mis hijos, con toda la familia siempre, Aurea. Gracias, me agradezco bastante, hermana. Y acá con toda mi familia estoy exhibiendo las 50 cajas que me has regalado. Gracias, Aurea, te estimo bastante, hermanita linda, cuídate, chao, ¿ya? Muy bien, palabra de agradecimiento. Entonces, vamos a pedir, ¿qué nos dice la que está encargada? A ver, la señora, ¿alguna palabrita, señor? Aurea, acá estamos haciendo la entrega de cerveza, estamos acompañando a papá, a mamá, acá estamos orgullosa de ti y de todos. Gracias. Aurea, papá, presente. Tu hermana, con un gran gesto, tu sobrina, tienes un gran aprecio, un gran cariño, que te esperan aquí. Vas a venir cualquier día, cualquier fecha. Ahora, tu primo Vinci te espera con mucho afecto, con mucho cariño. Ahora te quiero mucho. Mamita, cuídate, mi amor. Compadre, si te nada, me despido por un momento. Fueron las palabras de agradecimiento entonces de todos los familiares. A ver, alguna palabrita, papito. ¿Vas a hablar? Hija, quiero agradecer el auxilio de su prima. Estamos en este momento todos reunidos en nuestra humilde casa. Cualquier casa de... Y queda muy agradecido por el servicio que usted le ha hecho. Pues muchísimas gracias. Entonces ahora sí se va a hacer la entrega, ¿no? Ahora sí se va a hacer la entrega. Entonces, en nombre de esta linda familia, por supuesto, ahora sí, a los señores mayordomos se le hacen las 50 cajas de cerveza. 50 cajas, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Ahí está también la señora Dora haciendo la entrega de bonitos arreglos florales y de unas hermosas mantas. Ahí está. Ahí está la familia más unido que nunca. Más unido que nunca. Más unido que nunca la familia el día de hoy. ¿Alguna palabra, señora? Yo le hago una entrega de este pequeño ramo de flores con dos líquidas. Muy bien. Ahora sí, ahí están los caramelos, entonces, votando pues para todos los que en este día están acompañando. ¿Eh? Estos son las 50 cajas de cerveza de la señora que está obsequiando pues, gracias señora, desde los Estados Unidos, apoyando de esta manera para poder hacer la fiesta aquí en Hualcor. El agradecimiento especial en nombre de los señores mayordomos, en nombre también de tus queridos papitos que han representado juntamente con tu hermana para hacer entrega pues de estas 50 cajas de cerveza a los señores mayordomos. La entrega.
comida, pues, de lo que es tradicionalmente el rico puchero, ¿no? En nombre de los mayordomos, señora, muchísimas gracias. En agradecimiento, por supuesto, que usted ha dado, pues, en nombre de sus hijos 50 cajas de cerveza, más encima 50 cuyes. Así es que en agradecimiento de los señores. Puchero. Así es, muchísimas gracias, ¿ah? Gracias, gracias. Ya la señora, los mayordomos encargados de la festividad están ya haciendo justamente el reparto a domicilio a todos sus devotos, a todos los que en este año, pues, han colaborado para que realmente la fiesta pudiera salir muy bonito. Y en agradecimiento, justamente, estas viandas va a ser entregado a cada uno de las personas que han ayudado. Ahí está la señora personalmente atendiendo entonces a todas las personas, a sus devotos, a los acompañantes. Y por supuesto tenemos el rico puchero, tradición de esta zona, y también, también tenemos el rico picante de cuy. Ahí está, también se le va a hacer la entrega a todos sus donantes, este rico potaje como es el picante de cuy, ¿eh? Uno ya debe estar acá adentro, tía Pancha, ahí sirviendo, pero no hay nadie. Bueno, la señora, un poco, bueno, tenemos muchas personas que nos están ayudando, pero siempre se necesita todavía más manos. Bueno, señora, es realmente cansado ser mayordomo, ¿no? Sí, muy demasiado trabajo. Pero está cumpliendo usted el día de hoy, ¿no? Con todas las personas, y la gente está muy contento, señora, porque realmente usted tiene una bonita banda, y sobre todo, señito, que usted está, pues, atendiendo a todas las personas, ¿eh? Muchísimas gracias, señora, por el despojarse a veces de sus quehaceres, para poder pasar, pues, en este año la bonita fiesta, ¿eh? Tenemos entonces puesto ya en el fogón 4 peroles, como se puede observar aquí, para poder, pues, atender a todas las personas, ¿eh? Ahí está, ya se ha comenzado a repartir entonces todo lo que es, pues, los pucheros y también el rico cuy picante. Justamente la gran cantidad de puchero y del rico jaca picante a preparar. Ajá. Ya estamos aquí en la casa justamente de la familia de nuestros amigos Fernández. Estamos en su domicilio, que nos ha acogido de maravilla. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a saborear, pues, este rico puchero, ¿eh? Y nuestros amigos que están en los Estados Unidos solamente podrán mirar nada más. Lo que vamos a saborear somos nosotros y tus queridos viejitos que están acá, acompañados, por supuesto, de todos sus amistades, familiares y también, por supuesto, de tus hermanos. Bueno, hay uno que todavía no viene, o se ha perdido ya, creo, ¿no? Bueno, saboreando entonces el rico puchero y a la vez. Así cantaba mi mamá, Ulich. Oreguaratin guanucurja, y matara apaculyashu. Así cantaba mi abuelita Ulicha. Mi mamá, descansa en paz. Y cantaba también. Macam cacharami. Tori, cuyankai, tori. No ganamos cacharami. Cuyankai, wishit, cacharami. Así cantaba. Pero yo no sé, es flojo como cantaba, me quedo dicho. Gracias.
los capitanes de la familia Oncoy, ¿no? Haciendo pues, repartiendo ya las viandas a los devotos, a los que realmente han colaborado, han ayudado para hacer esta bonita fiesta, ¿eh? Bueno, señor, esta es la costumbre de este pueblo de dar pues el puchero y el cuy picante, ¿no? Sí, así es, así se da, esa es la costumbre que estamos. No se pierde, ya muchísimos años de nuestros quizás abuelos se lleva esta costumbre aquí. Es una tradición ya que viene de años ya, pues. Muy bien, señorito, muy bien, entonces vamos a pasar pues a repartir. Bueno, hasta la que toca platillo está hoy día repartiendo. No, no me agarro porque fíjate, voy a Estados Unidos, mi prima me van a... Ahí está, doble trabajo. ¡Ahí están las cocineras! ¡Ahí está, cocineras! Ajá, están haciendo su jaca picante, su puchero de la familia, por supuesto, Oncoy, ¿no? Ahí está la familia Oncoy repartiendo. Así es. Con mucho cariño para ellos, ¿ah? ¿Eh? Un bonito recuerdo trabajando toda la familia para que sea bonito la fiesta, ¿no? Este, el señor Oncoy está haciendo justamente lo que se hace tradicionalmente en este hermoso pueblo, el de poder atender con estas hermosas viandas aquí en este hermoso pueblo como es Huaycor, ¿no? Así es, Made in Sitting, así es. Y por supuesto tenemos el rico potaje como es el rico puchero y también por supuesto el cuy, el picante cuy. Muchísimas gracias a los amigos que en estos momentos han donado pues justamente a esta linda familia, le han hecho entrega de las bandas, muchísimas gracias. En nombre de los capitanes. Cobanquete. Bueno, estamos con el cuy. Con el jaca picante. Muy bien, ahí estamos con toda la familia reunidos el día de hoy. Bienvenido, bienvenido a esta hermosa casa. Ajá. Ahí están los anfitriones de esta linda familia. Muy bien, acá también están nuestras amigas que vienen directamente de Tehuaraz. Así es. Está escondiendo su cuy. Muy bien, muy bien. La alegría en esta linda familia, saboreando pues el rico picante de cuy, ¿eh? Muy bien, Sellito, ¿está rico el cuy? Gracias, ahorita acá estoy saboreando rica cuy. Gracias. Ajá. Su reemplazo. Su reemplazo. Bendita de la Virgen. En tu nombre estamos. Comienda. Gracias, niña. Ahí está, muy bien. Ahí está. Cuy, ¿eh? Ahora sí le encontramos con su cuy. Muy bien, en nombre de sus queridos hijos que están en los Estados Unidos, están haciendo llegar pues estas exquisitas viandas como es el picante de cuy. Muchísimas gracias a nuestros amigos, a los hijos que están allá en los Estados Unidos, ¿eh? Por ello. Allá, gracias también a nuestro amigo Oncoy, así es, que se ha hecho presente pues con su vienda. Y bueno, todos siguen comiendo, nadie es para acá, nadie es para efectivamente. Todos están comiendo. Bueno, el filmador ya comió primero. Y por su, bueno, otros están esperando con su plato ahí. Están preparando. No, a ver, saque el plato de ahí, por favor. Bueno, nos contagiamos de alegría en estos momentos, ya que estamos en festividad, en fiesta, y justamente la familia para reunirse solamente a veces es cuando hay fiesta o un cumpleaños, ¿no? Pero el día de hoy justamente la señora está al lado de su esposo, juntamente con sus hijos, su nuera, su comadre, la señora Dora, familia también. Ahí está, muchísimas gracias. Ahí está, muchísimas, estos son los camachicos
los que trabajan más prácticamente y comen en plato chico. Comen menos. Muchísimas gracias, también está haciendo su presente a la familia. La señora Dora también tiene su potaje, se va a su cuarto a comer sola. ¿Qué potaje? A ver, camine, señora, para ver el potaje. El cariño entonces de la familia de nuestro amigo Oncoy. Ahí está, muchísimas gracias por la caja de cerveza que los señores en estos momentos van a brindar en honor, por supuesto, a la Santísima Virgen y por todos sus hijos que están en el extranjero. Muchísimas gracias a nuestro amigo Oncoy por la caja de la rica chela. Y justamente... ahí está, le han puesto la caja de cerveza a la señora. Hoy día lo va a tomar con todas las amistades aquí en su domicilio. Bueno, acá estamos Acá está la abridora, obviamente. Bueno, hemos venido la abridora. La abridora es, pero... marca Chavín. Bueno, ahí están los consuegros tomando, pues, justamente... bueno, ahí está la señora Santa, ¿eh? La señora Santa Domínguez, suegra de la señora Judith, así es, tomando con los compadres en estos momentos ahí. Van a terminar esta cajita y después van a seguir sacando, ajá, muy bien. ¿Qué? Bueno, la señora Judith también está brindando con todos sus amigas que vienen desde Huaraz y con nuestra amiga, pues, la única feliz y contenta. El señor mayordomo recibiendo, pues, los donativos. Bueno, ¿alguna palabrita de agradecimiento para los muchachos? De hecho, mucho agradecimiento a Xoxi y a su hermano de Envim Aurea. No tengo mucho que recargar a ese gran gesto a Xoxi. Xoxi es un primo hermano de mí y Aurea es una prima hermana prácticamente. Es un gran entusiasmo. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a tener también la palabrita justamente de nuestro gran amigo. Bueno, voy a ese lado. Primo, si quiere un pequeño presente, pues. Usted sabe que en la familia todos hay que apoyarnos. Y muy bonito se está pasando la fiesta y espero que todo el tiempo sea de la mejor manera. Y el barrio siempre para arriba. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Bueno, la señora continúa todavía con la labor de la cocina. No se preocupe, señorito, ya va a bailar después de esto, Pensado. Así es. Que trabajaba, voy a bailar duro, pero ya lo me duelen los riñones, ya. Hola, David. Y tomar también. Así es. Bueno, Aurea, acá se trabaja duro. Gracias.
Bueno, un tema muy conocido, justamente de la recordada Pastorita Guaracina. Justamente entonando esta prestigiosa banda desde Huaraz, el tema de nuestra querida Pastorita Guaracina. Bueno, ahí están los nietos de la señora donde estamos en su domicilio y los sobrinos de la señora Ninfa, efectivamente, sus nietos y los hijos que están en los Estados Unidos van a ver pues cómo están bailando sus sobrinos, ¿ah? ¿Eh? Ellos hasta sin música, la música está como una cuadra, pero ellos bailan, ¿ah? ¿Eh? Ellos son los hijos del profesor Sósimo, del teacher.
Y ahí está su esposa también. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡No se escucha el zapateo! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Así bailamos en Hualcor! ¡Eso! Ahí están los dichosos abuelitos mirando lo que bailan pues sus sobrinos, tomando su rica chelita. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gánale! ¡Gánale! Y sigue el baile, ajá. Ahora es con su... con su hermanita. Eso. Cambien, cambien, por el otro lado. Ahí la vuelta. Ay, cuidado, choca. Agarra el de su mano, tú ya ves. De su mano, papá. Vamos. Eso. Dale una vueltita, una vueltita. Vamos. Eso. Otra vueltita, otra vueltita. Vamos, dale. A él también gasto, mamá. ¿Ves? Sigue, sigue, sigue. Tienen que zapatear, no se escucha nada. Vamos, dale. Eso, eso, dale, eso. Estos son raíces de hualcorinos, vamos. Combinados con raquia, vamos, eso. Con plata, chiquián. Ah, con chiquián. Fabricado en raquia, pues. En una noche de invierno, vamos. Eso. Volte, volte. Claro, con nosotros. Ya ella solita con los dos chicos. Yo pues. Es más coqueto, vaya. Sí, es más coqueto. Ahí está, estamos en Hualcor, en la gran fiesta en honor a la Santísima Virgen Inmaculada Concepción. Así es, en este año 2004, muchos familiares se han dado cita, pues, para poder llegar a su pueblo y, por supuesto, y muchos de ellos también, reencontrarse con los familiares, con los amigos y, con, por qué no decir, con los señores mayordomos y capitanes. Y siempre reciban los saludos de sus seres queridos de acá de Hualcor, Huaraz, Perú, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, para todos los familiares, para nuestros compatriotas con amor, nuestra música, nuestra cultura. Y comienza la guayllullada. Ahí está la linda familia, ya, indo, así es, la familia Ramos yéndonos ya a la Plaza de Armas. ¡Griten, pues, silben, silben, griten! La banda todavía no sale, creo.
bonita la vuelta. No, ahora nieta, que llevas un año. La costumbre del pueblo de Huaycor. Ya nos vamos a la plaza central. ¡Eso! Come on.
Bueno, los señores mayordomos haciendo la entrega, pues, en estos momentos. Sirios. Los sirios. Sirios, ¿no? Así es. Los velones también, ¿no? Bueno, tiene varios nombres. Ahí está con todos los familiares, está ya dentro de la iglesia para de esta manera venerar, pues, a la Santísima Virgen Inmaculada de Concepción. Ahí está. Muchísimas gracias, pues, a todos los que en estos momentos han acompañado, a todos los familiares, a los amigos. Justamente vemos aquí ya recibiendo, pues, a los señores encargados de poder recepcionar todas las flores, ya que el día de mañana estaremos saliendo en procesión con la Santísima Virgen Inmaculada. Ahí vemos todos los familiares entregando, pues, los ramos de flores a las personas ya encargados, ¿eh? Ahí están nuestros amigos, familiares, son muchísimos realmente. Esto es la familia más numerosa que podemos ver, y los señores capitán, mayordomo, pues, nos estamos refiriendo con el señor Wenceslao Fernández y su señora esposa Victoria Ramos, que en estos momentos hacen ya la entrega de todos los arreglos florales para el día de mañana. Ahí vemos también a la señora Dora prendiendo, pues, las flores, y la banda Orquesta Flor Andina entonando, pues, una bonita melodía para la Santísima Virgen. Ya casi todo va quedando listo. Bueno, es el señor Wenceslao, ya seguro dentro de momentos también estará haciéndose presente aquí a la iglesia central.
Thank you.